Señor, abre mis labios. Devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Señor, ha sido bueno con la tierra, ha restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera, has cuidado el incendio de tu ira. Restaura
Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. La tierra ha dado su fruto. Que cante de alegría las naciones. Aleluya. El Señor de la tierra nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
os lo digo con toda verdad. Hoy se nos dio al cielo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste el universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz que nosotros, mensajeros del Evangelio de la vida, conviértanos en testigos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras
en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado para que no se vean privados de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor. Aleluya. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que has alegrado al mundo, concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, en la esperanza de ser glorificados con Él. Acreciente nuestra alegría y esperanza, y esté siempre con ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos, hoy todos juntos como miembros de la Iglesia, pastores, laicos, consagrados, junto con María Santísima Guadalupe en torno a la Eucaristía. Que el Señor nos dé la gracia de que lo que aquí comemos, en ello nos convirtamos, y que los hechos nos lo confirmen y alienten. Que esa sea nuestra intención. Pidamos perdón por cuantas veces, por negligencia, por fragilidad, por resistencia, todo se queda aquí tan bellamente, tan ricamente compartido, y la vida sigue esperando el testimonio de los discípulos de Cristo para que cambien los ambientes. Pidamos perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza,
se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. Encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué bueno que la liturgia, que sigue una línea especial durante el año, tanto en los tiempos fuertes como en el tiempo ordinario, pone estos textos. Por ejemplo, este es un texto eucarístico, claramente. Todo el capítulo 6 habla del pan de la vida. San Juan no narra la última cena como tal. Todo su significado lo va diciendo en este largo capítulo 6. Y la liturgia tiene otro objetivo, un poquito distinto a lo de los evangelios, que tienen cierta continuidad al dar testimonio de Jesucristo, el Maestro, que pasó haciendo el bien hasta dar la vida y que el Padre lo resucitó como primicia de todos. La liturgia pretende, cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, en este caso, instruirnos, alimentarnos y alentarnos hacia la santidad. Que la fe madure, que la fe testimonie a Cristo, que la fe se vea en obras, que la fe nos lleve a trascender, día a día, que es nuestra responsabilidad también, hacia la vida de Dios. Y estamos hablando del resucitado, y él dejó un signo de su bendita presencia. Y así lo dice la Iglesia, y cierto es. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la Pascua del Señor, el misterio de nuestra redención. Pues bien, el trocito del Evangelio según San Juan está hablando, dando testimonio de este asunto. La disputa, porque habría que leer todo el capítulo 6 para poder captar más el mensaje profundo y sus matices, pero bueno, el trocito que está aquí es una disputa entre el pan que Moisés dio y es perecedero, todos murieron, y el pan que baja del cielo, especialmente Cristo Jesús es el pan que baja del cielo y que quien lo coma vivirá para siempre. Ahí hay una discusión, una retórica, una polémica que no viene al caso de pues, atender porque nos sacaría del punto que es el que quiero subrayar. Pues bien, dice: ¿cuáles son tus obras? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Las obras de Jesús, la autoridad de Jesús, no está basada en una institución X, una credencial de sangre, una credencial de academia, una credencial de devoción demostrada, o de templo o sacerdocio legitimado institucionalmente, sino el siempre, claro, a muchos no les parece suficiente, más en estos tiempos a veces legalistas,
suficiente la autoridad de Jesús, pero la autoridad, dice él, me viene de mi Padre, del que me envió, y no hago más que las obras de mi Padre, y mi Padre lo que quiere es que vivan. Estoy resumiendo, que vivan, que crean en su enviado y vivan para siempre. Este es el gran mensaje. Su autoridad está en eso, pero también está en una autoridad que él se gana a pulso. Es enviado a realizar una misión en favor de todos, pero se la gana a pulso por su actitud, por su comportamiento, por su entrega extrema en la Pascua. Pero él pasó haciendo el bien previamente al Calvario. Él pasó haciendo el bien, no haciendo, no sé, ganando votos de popularidad, no para nada, ni siquiera alentando mesianismos falsos, para nada. Aparece el que anuncia el reino de Dios muy concreto, tan concreto que a muchos de hoy les parece como muy simple, muy básico, pero sin lo cual no se entiende todo lo que se desarrolló después en esta iglesia de Cristo Jesús. Pasó haciendo el bien a todos, de mil maneras. No hay ninguno que se haya acercado con honestidad buscando a Dios desde su necesidad, de su anhelo, disponibilidad, apertura, riesgo, que no haya regresado a su casa lleno y con otra perspectiva, sanado, reconciliado, viendo hacia otro punto distinto, viviendo la vida, pero con otra perspectiva. Pasó haciendo el bien. Pero los gestos necesitan de la palabra y la palabra de los gestos. Si rompemos, cualquiera de las dos partes sufre deterioro y puede ser ambigua. El binomio de la palabra y el gesto, la palabra y los hechos, no se puede separar, so pena de lo que digo. Sufre todo. Entonces, a una palabra que Jesús daba, un gesto que lo confirmaba. A cada gesto que hacía, una palabra que enseñaba y dejaba más claro de qué se trataba. Porque si no, entonces, o se quedaba como un maestro moral en el sentido griego, o simplemente un chamán bueno, que sana, que cura, que tiene ciertos dones, hoy dirían paranormales o sobrenaturales, etcétera, etcétera. No, él hace signos. Él dice palabras que manifiestan el reino de Dios y en eso basa su autoridad. Sí, a los ojos de nosotros podría ser muy pretencioso de parte de Jesús pedir tanto, pero tiene una lógica. ¿Por qué no esperar tanto si Él da todo? Y está claro que es en la línea de su Padre. Y está claro porque hace bien. No busca gente que se arrodille y se esclavice mental, emocional o conductual o religiosamente. No, gente que se libera con ese encuentro. Gente que cambia su existencia con ese encuentro. Por eso comer de este pan que no se acaba y que nadie morirá, sí, tiene que ver con la vida eterna en definitiva, pero también tiene que ver con la vida diaria. Por eso la comunidad muy pronto captó las enseñanzas del resucitado, donde explica la palabra y la conecta al gesto de partir el pan. O sea, hoy decimos Eucaristía, misa. Y su estructura misma nos lo vuelve a confirmar. Palabra y pan, pan y palabra, un solo alimento. Y es el signo de la presencia del resucitado. Es el signo de la comunión entre nosotros y de todos con Él. Es el signo de que nosotros comprometemos a ser sus discípulos y habiendo comido de Él y con Él, realizamos la tarea que nos encomendó cada uno en su ministerio o tarea en su campo en que se mueve. Y lo que se dice de los alimentos, que según lo que comamos, en eso nos convertimos, y que a una dieta debe seguir ejercicio. No quiero llamar la atención, pero yo creo que mi cuerpecito llama la atención, pues el volumen. Así que cada quien si quiere, pues imagínense la dieta que llevé y que no hago ejercicio suficiente. Pero ya estoy en eso, poco a poco, pero ya estoy en eso. Pero aquí es distinto. Este se ríe, porque también a todos nos pega. Bueno, es distinto, es distinto.
Porque comer de Cristo es para que nosotros nos convirtamos en Él. Hay un matiz. No son las grasas y los almidones, azúcares, que comiéndolos en eso nos convertimos, sino que comiendo de Cristo en Él nos convertimos. Quiere decir que a Él le creemos, que a Él lo aceptamos, a Él lo seguimos, con Él nos identificamos en su actitud, conducta de lo que hizo previo al Calvario, y si es necesario hasta el Calvario, es un proceso de crecimiento, de santidad, pero es con Él en que nos convertimos. Por eso incluso se dice, cuando no hay verdadera intención, sino la actitud es cínica, es para aparentar, es nada más para bobear, que eso va a curas laicas o religiosas, esto es independiente. Quien venga con ideas distintas a lo que significa la Eucaristía y a lo que esto da y también exige, y como consecuencia el testimonio, come su condenación, no su salvación. No está diciendo que seamos perfectos, porque esto es una clínica, y al que no le falta la mano, le falta el pie, o está ciego o choco, como dicen allá en el sur. No, esto es una clínica de curación, lo sabe el Señor. Y por eso venimos no como premio a nuestra buena conducta, sino como alimento y medicina. Pero con la disponibilidad de que lo que comemos nos lleva a Él, y aunque nos quede grande la sandalia de Jesús, hacer el esfuerzo de ser congruentes en la fe, dispuestos a vivirlo. Y es cuando entonces estamos comiendo nuestra salvación. La dieta de Cristo requiere una práctica, un ejercicio que se llama misión, evangelización, testimonio personal, familiar, social, etcétera, etcétera. Así de simple. Y así que no se puede negociar, soslayar a cambio de devocionalismos. Cuidado, mucho cuidado con esto, sino que requiere celebración, alimentación y práctica. Por eso quisiera terminar con un texto, un hermoso, pero hermanos, leamos. Ya los sacerdotes lo saben, no se los quiero recetar a ellos, porque si no voy a dar la impresión que les quiero enseñar el Padre Nuestro, los hermanos curas, pero ya saben que sabemos que tenemos que leer las cosas. Pero ustedes también, monjitas, por muy, muy monacato que sean, del monasterio, o laicos, por muy ocupados que estén con sus hijos y empresas y bla, 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 hay que leer. Leer con profundidad las palabras de aquel que hace el oficio de Pedro. Porque la santidad se origina aquí, se confirma allá, se contagia en el mundo de la cultura diaria. Y eso va para ustedes, todos los santos, no de repisón, como digo a veces, sino santos de cada día, que me encanta por eso esta exhortación apostólica que nos envió el Papa últimamente. Porque a veces, si no lo dice el Papa, pues sí, claro, no es igual. Y a veces da temor que andemos diciendo cosas, pero cuando hay sintonía, dice uno, bendito Dios, lo que me hace falta es que yo lo viva, que lo vivamos. Miren, nada más, dos, tres textitos, nada más para menos. Demos un piconcito y agarremos el texto, agarremos los aparatejos esos, que a veces no nos despegamos de ellos para estar bien informados, en comunión y alentados desde la Eucaristía a vivir. Y entonces no moriremos para siempre y ya resucitamos desde ahora. Miren lo que dice la santidad. Una cita empieza él, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya desde ahí hay bastante tela que cortar. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, porque está hablando no solamente de, aunque no lo dice, pero lo insinúa al decir otra cosa, los de la clase alta, entre comillas, en buen plan lo dice. O sea, los que aparentemente murieron mártires o heroicos en sus virtudes y que reconocen la obra de la santidad de Dios, la Iglesia, y están canonizados. Aunque a veces lástima que terminan con un repisón, una veladora, una florecita y una alcancía. Pero es mucho más el testimonio de un santo y un mártir. ¡Oh, oh! Bueno,
pero él está hablando santidad de todos los días, santidad de la calle. Y él dice, las de al lado, los de al lado que están haciendo su mejor esfuerzo de vida, que comulgan, que leen el Evangelio con capacidad de escucha desde el corazón y que se esfuerzan el día a día, como en México, en la madrugada ir a trabajar con honestidad un trabajo para llevar el pan a su casa, o a llevar a los chamacos a la escuela antes de irse a trabajar, regresar del trabajo que voy a seguir haciendo que hacer, o las monjitas que están dando el santo día, chamba, 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 que a veces parecen hormigas, o los curas que estamos en este asunto del pastoreo, de todos los días. No flotamos, no estamos en éxtasis, no, hacemos las cosas, ojalá lo mejor posible, para bien del pueblo de Dios, para la gran comunidad de la familia humana. Eso es los santos de al lado, de todos los días, cuando se refiere a ese término, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad, clase media, o sea, los que tal vez nunca se enterarán ni nos van a poner una aureola y esas cosas. Pero Dios ve los corazones y el efecto es positivo a nuestro alrededor con nuestro testimonio. Más adelante dice, esa es muchas veces la santidad, ¿verdad? Y dice, lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. El pan de la vida nos lleva a la santidad, nos estimulan grandes personas, casi personajes en la historia de la Iglesia, pero cada uno tiene que descubrir a la luz del Espíritu y de las realidades con lo que particularmente es hacer santo de todos los días. Pues ya voy a terminar un momentito. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno se encuentra. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecito, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Esta santidad es a la que el Señor te llama y da creciendo con pequeños gestos. Comamos el pan de la vida, recitemos ya desde ahora, seamos santos de la calle, santos que toman riesgos al toro por los cuernos de los desafíos y oportunidades, santos en este momento, porque esto es un acto de santidad, pero santos allá afuera que nos salvamos. Pensemos, ya de pie, por favor. Concede, Señor, que alentados por este testimonio de nuestro Papa Francisco, nos esforcemos por ser santos de cada día, con lo cotidiano, pero con el espíritu del resultado, para que sea para gloria de Dios y servicio de cada ser humano con quien nos encontramos. Te rogamos, Señor. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien,
Por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Se deje la retórica falsa, sinvergüenza, cínica, que por un lado se dice que se defiende, pero hay otros intereses y se deja morir tanta gente. Que se acabe esa retórica del mal y ante todas las acciones del mal. Te rogamos, Señor, que la santidad de María, tan sencilla, que apenas unas cuatro pinceladas en el Evangelio y del humilde Juan Diego, ante la visión que tuvo de María de Guadalupe, esto nos estimula a ser santos de cada día. Todo esto nos lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma un asiento. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría,
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo, San José, los apóstoles y mártires,
San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues, hermanos, hermanas, en consonancia con lo que estamos celebrando, comiendo, educándonos en el Evangelio y dispuestos a vivirlo allá afuera, que eso consiste en la santidad sencilla, vamos a decirle a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es el pan que bajó del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Señor, en el cielo, recibe el pan del cielo.
activa sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor resucitado sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.